Muy buenas noches. Es día 11 de abril. Gracias a Inglés Corporativo por la oportunidad de poder seguir en el aprendizaje de Inbound Marketing. Estamos activando el Zoom, la sesión número 14. De lo que es inbound marketing. Le saluda el licenciado Dani Bautista. Muy buenas noches. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando. Y acá pues ya está procediendo la grabación de lo que es el curso de inbound marketing. A dar unos minutitos para que se vayan conectando los asistentes a la sesión de este día. Son las 20:57, día martes 11 de abril. Muy bien, son las 20:57. Estamos en este día martes. Muy buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Lick? Por acá, mire, listo para la clase. ¿Y usted? Bien, aquí conectando. Se me olvidó que ayer íbamos a tener clases. En serio, mire, pues. Pensó que era hasta martes de Pascua, ¿verdad? Íbamos de vacaciones, hombre. Sí, hombre, pero aquí estamos, miren, un gusto saludarles, ¿todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Ya feliz de estar aquí otra vez. Vaya, que me alegro, mire, ahí estamos esperando que faltan 2 para las 9, pero así ha estado, fíjense que se han estado conectando cabalito a las 9 o las 9 pasadito, así que bienvenido, Josué. Gracias, Lica, ahí estamos. Ok. Bueno, aprovechando, pues le comento de que el día de ayer estuvimos hablando de lead nurturing. Ahí está la clase grabada. Yo le puedo compartir el link del código de la lista de reproducción. Eso le quería preguntar. Ajá. Yo lo voy a buscar hoy cuando termine la clase. He Yo voy tenido a ir. varias clases en las que no he estado, lastimosamente. Yo voy a ir a YouTube y ahí en la sesión, Ok, porque porque sí necesito los links. excelente, yo se los comparto ahí para que pueda hacer un feedback. ¿Le parece? Ok. Ok, sí, se lo agradecería mucho realmente. Excelente. Pues ahora la temática es un poco también, siempre es bastante complejo, pero trato de ponerlo lo más fácil posible. Hoy vamos a hablar de a alinear el equipo de marketing con el equipo de ventas, ¿ok? Así que póngase cómodo y listo con los apuntes. Okay. Solo que Tienen problemas con el Inter, ¿verdad? Ok, buenas noches, no sé si Evelyn. usted o yo. Fíjese que, bueno, yo ahorita, como solo usted está, ya vamos a ver qué opinan los compañeros. Así que estemos al pendiente. Gracias, Josué. Evelyn Villegas, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Wendy Yulisa, buenas noches. Hola, Lic, buenas noches. Bienvenida. Una pregunta, ¿cómo escucha Yulisa el audio mío? ¿Se está cortando o está bien? Pues en un segundito lo escuché un poquito cortado, pero hasta ahorita lo escucho bien. Ok, excelente. Muy amable.
A la orden. Karen Yesenia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. A la orden. Joana Raquel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Mucho gusto, gracias. A la orden. Bueno, vamos a ver aquí en el chat si alguien se ha conectado. Son las 21:01. Ok, ahorita en el chat no tengo a nadie. Y veamos acá en pantalla. Bueno, estamos recién iniciando. No me aparece nadie más en el chat. Y aquí en la pantalla, pues sabemos 6 participantes. Vamos a dejar ahí que se vayan reportando los compañeros y compañeras. Les repito, la clase de ahora vamos a ver la alineación de equipos de marketing y ventas. Ok. Están entrando por ahorita. Fátima Guadalupe, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto, Fátima, bienvenida. Gracias. A la orden. Joana Lisset. Buenas noches, Joana. Ok, vamos a esperar. Algunos están entrando. Ok. Katie Arely, buenas noches. Josué David, buenas noches. Hola, Lic, buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenido. Gracias, Lic. A la orden. Saludos a Wendy Paola, buenas noches. Ok, vamos a esperar ahí, se reporten al chat. Heidi se está reportando vía chat. Muchas gracias por notificar ahí la asistencia. Y voy a esperar también que Wendy Paola me confirme por el chat. Ok. Vamos a esperar ahí en el chat. Son las 21:04. Les comento rápido, vamos a ver equipos de marketing con equipos de venta, cómo se alinean. ¿Será que son lo mismo? ¿Cómo están distribuidos? Va a depender de la empresa y la cantidad de personal. En el caso de los emprendedores, nos toca ser todólogos, ¿verdad? Saludos a Miguel Alexander, buenas noches. Bueno, vamos a esperar a que se reporte Miguel. Gracias, Miguel. Ahí se reporta en el chat. Me gustaría saber si Joana logró activar el micrófono o me escribe por ahí en el chat, Joana. Buenas noches, Lick. Sí, no sé si me mencioné, pero es que no sé qué le pasó a mi celular, se trabó y no podía entrar. Y me Ah, costó, pero ya ok, ingresé, gracias a Dios. gracias. Gracias por notificar, muy amable. Bienvenida. Ok. Gracias, Rick. Bueno, a la orden. Ok, fíjense que les voy a compartir ahorita unas imágenes como de referencia y que, pero de la manera más simple, poder aplicarla ahí en cada uno de los emprendimientos de ustedes. Pues bien, son las 21:05. Sé que algunos se van a ir conectando poquito a poquito.
y vamos a ir mostrando ya la presentación. Janine se acaba de conectar. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Un gusto saludarle. No me pero tenía un poquito de complicaciones con el internet. Bueno, está bien. Gracias por notificar. Gracias. Ok. Voy a cerrar el chat acá. Pero no es el chat GPT. El chat de Zoom. Ok. Voy a mostrar. Fíjense que les estaba mencionando a los compañeros que se conectaban tempranito, antes de las 9, que vamos a ver. Ayer veíamos el lead nurturing, hoy vamos a ver los equipos de marketing y ventas. Les decía de que para quienes son emprendedores, pues normalmente les toca hacer de todo, ¿verdad? Diseñadores, vendedores, gestionadores, etc. Entonces puede ser que no citamos mucho la diferencia porque por más compleja la empresa o más grande los equipos, sí se puede como entender lo que es el documento que nosotros nos provee el INSAFOR. Sin embargo, les he mandado unas imágenes donde abarca MQL, SQL. O sea, es un poco al principio enredado, pero después le vamos hallando sentido. Algunas cosas que se van a ir repitiendo que tienen su sentido. ¿Ok? Entonces, para alinear marketing con las ventas, para que lo entendamos de una manera simple, el MQL va a estar asignado al equipo de marketing y el SQL va a estar asignado al equipo de venta. Yo siempre uso ejemplos sencillos, palabras sencillas, para que entendamos con peras y manzanas cada uno de los conceptos. Para empezar, pues nuevamente un placer tenerles acá. Decirles de que siempre es un honor poder dirigirme a ustedes y preparar la clase de manera que no se siente el tiempo y más que todo que no sea pues aburrido y que todos podamos interactuar. Algunos ya me notificaron ahí que estarán de oyente, pues yo voy a procurar no preguntar porque por algunas actividades no pueden responder. Pues fíjense bien, les decía, si son ustedes todólogos, porque ni modo, resulta de que cuando hablemos de MQL, yo siempre les desgloso las letras. M siempre es marketing, ¿verdad? La Q es qualify, es decir, cualificado. Y la L siempre va a ser de lead. En esta clase eso vamos a hablar. Y en la S estamos hablando de sales, las ventas, qualify, lead. Ayer hablábamos de lead, veámoslo como contacto. Entonces yo voy a ir haciéndoles preguntas para ver qué tanto nosotros hemos aprendido de manera empírica a hacer ese filtro. Como les repito, cuando nosotros administramos, somos los community managers, somos los que vendemos, somos los administradores en general, entonces puede ser que nos sintamos como ese vaivén, ese paso entre marketing y ventas, porque nosotros mismos lo hacemos. Sin embargo, vamos a aprender a cómo identificar un lead cualificado, que es lo que significa MQL, de marketing, y cuando es un lead cualificado o lead calificado de lo que es la venta. Solo les pediría que quizás por algunos rubros no se va a digerir de la misma manera, porque como les repito, quienes están en ciertos rubros que hay que vender por lo más rápido, por ejemplo la comida, el MQL siento de que solo cuando sean clientes nuevos, en el caso de quienes tienen comida, el MQL va a requerir de que lo aterricen al cliente, a mi negocio, que conozca mi oferta de bebida, de comida, de snack, sea lo que sea que ustedes vendan, el MQL se va a hacer más rápido. Es decir, todo se va a hacer por intuición, se va a hacer porque la necesidad es urgente, el proceso va a ser bastante rápido. ¿Ok? Que es el famoso embudo que nosotros vemos en las ventas. Aprovechando, Gabriela, un gusto saludarle ahí por el chat. Yo con gusto le voy a tomar la asistencia. Y pierdan cuidado reportarse ahí en el chat. Ok, no se preocupen. Pues bien, me voy a adelantar un poquito porque el embudo ya todos lo hemos
Lo hemos conocido. Me voy a ir hasta acá rápido porque aquí va paso por paso. Yo lo voy a mostrar acá, este proceso. Solo me dice Yulisa si logra ver ahí. Sí, se logra ver. Ok, ok. MQL, va, vamos a clavarnos aquí en esta parte, en la parte media, MQL y SQL. En términos sencillos, como les repito, si alguien está en comida, pues la gente le urge pedir una comida a la vista que vio en un Facebook, pues obviamente cuál va a ser el MQL, a eso quiero yo referirme por cada rubro de ustedes. Por ejemplo, en comida, por ejemplo, Janine, que está en alimentos, ¿cuáles serían los MQL para los Marketing Qualified Lead para ella, por ejemplo? MQL para comida a la vista, si es desayuno, ¿verdad? Por ejemplo, si ella tuviera, voy a hacer la pregunta, ¿cuánto es el rango mínimo, Yanine, que usted tiene de precios en desayuno y cuánto es el top? Es decir, lo más elevado o mantiene un precio único. Como ahí depende de la política, por eso quiero que me den ustedes feedback para poder entender el MQL en cada uno de los negocios de ustedes. Fíjese que sí, como el menor sería el de 2.25 y el quizás el más, solo el desayuno, el más caro sería el de 4.50. Esos serían los, como el más. Okay. Ahora sí quizás podría variar. Si digamos las personas piden que postre o cositas así extra cuando son un cumpleaños, pero como ese ya es diferente el tipo de celebrar, es más para celebración que para una venta normal. Pues sí, hay que darse un gustito. Uno dice, me lo merezco, me toca, ya sea que me celebre yo solo o le quiero celebrar a algún compañero en el trabajo, etcétera. Entonces sería 2.25, 4.50 el top, ¿verdad? Ok. Solo quiero ver quién se reporta. Fátima Guadalupe. Ok, gracias por notificar que se le ha ido el Inter y se está teniendo problemas para conectarse. Fátima. Y Jennifer Tatiana. Ok, bienvenida. Vamos a poner. Ok, fíjense que, como les repito, muchas cosas ya las sabemos. De hecho, ustedes, como yo les he dicho siempre, ustedes son más expertos en sus líneas de negocio, en sus trabajos, pues. Pero de repente uno dice, ¿para qué me va a servir el MQL y el SQL de una manera más guanaca, más salvadoreña? A eso quiero yo, pues, hacerlo con ejemplos de sus negocios. ¿Y en qué casos el MQL vamos a aprender nosotros a filtrarlo? Es decir, el prospecto es toda persona, pues, que se puede decir que busca desayuno, que busca un snack, como lo dije al principio, el lead, pues, contacta, es decir, ya empieza a interactuar, pues, ya se convierte en contacto. Y en el MQL es donde quiero que ustedes se pongan ahí la mente a trabajar. ¿Cómo vamos a aprender a filtrar MQL dependiendo del grado de urgencia del tipo de producto? Hay productos para que a diario, ¿verdad? Desayuno, ese no hay que andar mucho wiri wiri, mucha interacción. Yo quiero esto, frijoles, queso, crema, huevitos, pa, pa, pa. Pero ¿cómo se le denomina el MQL en el tipo de negocio de comida? Fíjense bien, le pregunté a Janine por los precios porque si yo le digo a ella, porque desconozco el mercado de ella, sus clientes, pero así por sentido común, yo diría que 2.25 no sería, digamos, tanto como, ahí no vamos a ver estrato social, sino que es como el desayuno estándar, que no importa que sea un abogado, muchas veces puede ser un trabajador municipal, un estudiante, entonces 2.25 es como que el estándar en el tema de un consumo habitual. Y de 4.50 sería ya alguien que esté quizás con poder adquisitivo, puede ser un empleado, por supuesto, pero de repente hay un perfil en ese cliente. Quisiera que me comentara cómo anda el perfil de la persona o los clientes que andan por 4.50. No sé si serían comerciantes o personas con un poquito más de poder adquisitivo, Yanine. Fíjense que es de ambos, porque incluso tenemos hasta estudiantes también.
con respecto al precio, pero porque ya es diferente, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de cosas que lleva. De hecho, hay algunos padres de familia que lo compran y se ahorran hasta el almuerzo de los niños, o por lo menos les llega hasta la 1:30 con lo que han comido, porque del tamaño y de la cantidad que lleva, se llenan bastante, entonces ya no andan como que a media mañana buscando algo extra. Entonces sí hay tanto comerciantes, estudiantes y también de instituciones públicas, o sea, de gobierno, pero quizás es más con los de comercio, que con, o sea, de negocios y con estudiantes, porque fíjese que acá, al menos en Aguachapán, las personas que trabajan así como en la Procuraduría, si se puede mencionar, no sé, como en los lugares del gobierno, son un poquito más reservados en cuanto a la capacidad de pagar por un plato así. Ellos son los que normalmente piden los de 2.25, 2.50, $3 máximo. Ok. Entonces, ahí hay un dato. Cuando hablamos de marketing qualified lead, es decir, de que usted ya tiene segmentado, por eso hablamos de MQL, están segmentados, usted ya los tiene por el tipo de contacto. Eso significa el marketing qualified lead. Es decir, yo tengo que aprender, depende de mi rubro, cómo los voy ubicando esos contactos de acuerdo a lo que es el segmento de mercado. Y el SQL, de acuerdo a lo que es el cierre de la venta. Es decir, una cosa son sus gustos y preferencias y la otra es lo que es la venta. Es decir, cuando yo ya vendo, o sea, yo ya sé quiénes me están calificados para la venta. Y como les repito, en el caso del negocio de comida, casi no está muy... Eso se da el proceso bien rápido porque hay urgencia, es algo que no puedo andar cuestionando, entonces el paso se da rápido entre MQL y SQL, es decir, no hay que negociar raras veces objeciones, a menos que, ojo ahí, a menos que haya NINE, se le va a hacer un poco larga la distancia si fuera al por mayor y fuera para un evento. Ahí sí se me va a alargar un proceso, ese proceso del embudo, porque va a haber negociación, que espero que vayamos en esa parte. El MQL, pues, tiene ciertas características del cliente, pues obviamente tiene el deseo de comprar porque hay una necesidad latente y rápido en el tema de comida, pero se va a hacer la distancia un poquito así cuando ya es cantidades, cuando ya es para una fecha futura, ¿ok? Ya va a haber más tiempo, entonces ahí se me va a alargar porque ya va a haber parte de negociación. A eso quiero que nosotros lleguemos. Cuando hay proceso de negociación, ahí vamos a estar entre marketing y venta. Es decir, yo ya sé las características, me va a decir alguien, mire, Janine, yo he probado sus desayunos, me han gustado, fíjese que tengo capacitación para tal fecha, entonces son 50 platos, ¿será que me va a dar el mismo precio de 4.50 o hay algún margen de negociación? Me cuenta usted si se ha dado el caso y cómo es la política que usted maneja. En el caso de que alguien ya le pida ese mismo plato 4.50, ¿será que hay negociación? ¿O cómo lo vamos a manejar ya para un evento ya un poco más fuerte? Fíjense que sí se me ha dado el caso. Lo único que ha sido más como con emprendedores. Por ejemplo, para febrero me pasó con una compañera de la universidad, que ella vende ropa, pero okay, tiene dos locales aquí en Aguachapán, entonces sí tiene bastantes empleados, aparte de la familia de ella. Entonces me pidió para febrero, justamente para el 14, por cantidad, los desayunos. Ya en este caso, siendo comerciante ella y que yo sé, o sea, sé que estamos como en el mismo rubro, en ese sentido sí, quizás se escuche un poquito, no sé, como con preferencia, pero donde son a emprendedores y trato de hacer como esa ayuda, porque yo sé que en algún momento también a mí, como ayúdate que te ayudaré. Entonces hago ya los costos y ya le explico, vaya, mira, te puedo hacer precio,
y ponerle esto, esto y esto por tantos desayunos. Y como ya la cantidad que ella me pedía, sí, ya eran, no sé, eran más de 12. Entonces ya ahí sí ya tiene, ya tiene más cuenta que hacer solo uno. Entonces lo que tal vez Okay. uno le puede ganar a uno ya, ya multiplicado por cantidades diferentes. Mientras Okay. que con empresas sí he tenido también la oportunidad, pero con estas sí casi no hemos hecho lo de negociar. Casi siempre se Okay. mantienen con ese precio, no hay problema, porque como tienen que dar factura y hacer todo lo del contador y así ya más legal. Mientras que con los emprendedores sí trato como de ayudarlos un poquito en esa área sin verme afectada yo, pero tampoco afectarles a ellos. Ok, excelente. Entonces ahí vemos el caso del MQL. Tiene que ver más con las características. Aquí el cliente ya no es una persona individual, en el sentido de que ya va más como volumen. Entonces, ¿qué pasa con los demás? Quienes están en ropa, por ejemplo, van a tener cómo calificar un MQL. Sería pues clientes que imagínense que es una persona que, vaya, quien vende camisas, por ejemplo. Si esa persona es primera vez que llega, es un prospecto. Entonces, aquí está en la parte superior, esa persona llega a conocer. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo ese lead que me llegue a MQL y SQL en la forma en que yo le doy ¿se acuerdan lo que hablamos ayer? El lead nurturing. ¿Ok? Entonces, yo quisiera que hiciéramos ese ejercicio con otros rubros, que es un poco más, en algunos casos, un poquito más engorroso. Cuando son prospectos y pues cuando ya son clientes, ya ahí no hay problema porque del SQL ya el embudo ya lo tengo asegurado. Eso lo hablábamos ayer. Hablábamos de tres momentos: clientes nuevos, cliente existente e incluso clientes que en algún momento estuvieron en la parte baja del embudo, pero se me enojaron, se me fueron o se desaparecieron. Entonces, siempre el embudo va a estar presente dependiendo del tipo de cliente, y eso quiero que quede claro en Lead Nurturing o en el Inbound Marketing, que siempre hay clientes nuevos, clientes existentes y reconquista o que volvamos a enamorar a los clientes. Entonces, cuando estemos en la parte media, es decir, aquí tenemos que bajar a la gente lo más rápido, y eso quiero darles algunos tips de cómo nosotros podemos calificar de una manera más rápida. Y en ese sentido, se va a oír feo, como decía Janine, pero en algunos casos toca, más que batear, es como yo lo mando, porque hay una matriz también que está acá en este material. Este se lo mandé, creo yo, todo desde el principio. Es una matriz que está acá. Aquí dice que es compatible porque anda buscando lo que usted le ofrece y está listo para la venta cuando yo ya le di el argumento, le di si es ropa. El tipo de tela, ya le dije las tallas, los colores, tiempo de entrega. Entonces, si esa persona, fíjense bien, está un poco en el proceso de que yo le estoy dando los atributos, estamos haciendo MQL, es decir, en base a sus necesidades, a lo que yo le ofrezco, puede quedar listo para la venta o queda no listo. ¿Por qué? Porque va a haber un factor de marketing que él le va a frenar la compra. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Que antes, o sea, se vería bien fácil solo decir, este ya lo tengo listo, este lo descalifico, se ve un poco fácil, pero la clave está acá, en el embudo, cuando yo sé cómo puedo yo aterrizarlo lo más rápido posible, ¿ok? Es decir, acá, tengo el MQL acá, ¿cómo lo hago? Cuando yo sé muy bien mi producto, mis pro, mis contra, sé lo que la competencia tiene, entonces yo voy a poder filtrar a esa persona lo más rápido para que yo lo califique como una venta. Es decir, ya se dan las condiciones, ya le dimos todo el wiri wiri, ¿verdad? Pero en base a mi experiencia, yo cómo lo califico lo más rápido. Va a depender de las preguntas que haga, el lead que le dé, es decir, la nutrición que yo le dé. Y pues cómo nosotros podemos batearlo lo más rápido. En el caso de desayuno, siento yo que no hay mucho problema porque la comida, sabemos que hay un grado de urgencia y eso se da rápido. Ya prácticamente pasa a SQL lo más rápido posible porque ya incluso, no me va a dejar mentir Janine, ella tiene su público por MQL, ya sabe quiénes son de alcaldía, quiénes son de comercio, quiénes son estudiantes.
y me imagino que hasta con nombres y apellidos. Entonces acá no nos entretenemos mucho en el MQL porque ya eso ya lo sabemos por la recurrencia. Ahora, pero ¿qué pasa con alguien que trabaja en belleza? Caso de Liz Rivera, ¿qué pasa con Evelyn que está con el calzado? ¿Qué pasa con Wendy Paola que está con accesorios, que está con ropa? ¿Cómo hacemos el MQL lo más rápido? Ahí a eso quiero que me hagan un poquito de feedback, quienes puedan, porque fíjense que cuando la gente empieza a preguntar, el arte de poder hacer las preguntas correctas me va a hacer que pase bien rápido de MQL a SQL. Les voy a poner un ejemplo de mi vida real y luego ustedes me dicen cómo lo están haciendo y en qué están fallando o qué les gustaría mejorar de acuerdo al negocio que ustedes tienen. Acuérdense que el embudo, de acuerdo al precio, a lo que es el presupuesto, ese embudo puede ser bastante largo, o no es que sea largo, sino que el proceso se alarga. Porque cuando estamos hablando que de $1,000, $5,000, $80,000, ese embudo va a ser un poco más complicado poder acelerar el proceso. A mí me pasó con unos meses que estuve trabajando en bienes raíces, porque el tema de ahora es marketing y ventas. Resulta de que como yo soy marketer y soy vendedor, estábamos vendiendo una propiedad entre tres. Entonces aquí hubo un problema de que la persona que estaba en promoviendo una propiedad, obviamente íbamos a partes iguales que nos iba a dar el dueño de la propiedad un porcentaje. Ustedes ya sabrán de cuánto a cuánto van los porcentajes en bienes raíces. El tema es que cuando hablamos de alinear marketing y ventas, es que en marketing sabemos estratificar a los clientes. Sabemos un poquito por qué, por un poquito de prospección, cómo nosotros podemos calificar la venta. En cambio, el que es vendedor a veces más con técnicas agresivas, con técnicas un poco más como incluso hasta algunas malas costumbres, a veces se nos pueden caer las ventas en esta parte de MQL, SQL. ¿Por qué? Porque fíjense que se publicó en tres páginas, en la del dueño, en la del otro vendedor y en mi página que yo tuve en un momento, publicamos una vivienda. Ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se desalineó la venta? Porque la persona, el cliente que yo había conseguido, yo ya le había filtrado en primer lugar por MQL. ¿Cómo? Yo ya había averiguado cómo iba, digamos, cómo estaba preparada por si iba a ser por crédito hipotecario, en este caso iba a ser billete sobre billete porque acababa de vender, o sea, yo ya había perfilado un par de clientes y yo ya tenía un cliente de SQL, es decir, ya sabía, de hecho, pues por amistad, pues ya estaba bastante adelantado, yo ya sabía, pues, de que contaba con los rasgos necesarios, incluso le había mandado fotografías, es decir, habíamos hecho MQL y le había encantado. Sí, habían algunos pequeños detalles que tal vez en las fotografías no le habían parecido, pero le digo yo, vamos a hablar con el de ellos, usted se las expone y después procedemos a la negociación. Voy a aprovechar de anotar a Glenda Carolina. Un gusto saludarle. Buenas noches, Lee. Bienvenida, un placer. A la orden. Hola. Bienvenida. Ok, entonces, ¿qué pasó? MQL era que yo ya había hecho la plática MQL, es decir, yo le dije, mire, está en tal colonia, estaba entre sí, no, pero me dijo, vamos a ver si las cantidades de metros cuadrados son pues los que necesitamos. Vamos a ver las cantidades de habitaciones y fuimos a verla, pero porque ella le había dado un nurturing, una información de MQL, es decir, en base a lo que andaba buscando, algunas cosas no llenaban expectativas, pero estaba también en SQL porque yo ya sabía que la plata no era tanto problema porque ya tenía pues ya una propiedad que valía pues, obviamente mucho más que la que le estábamos proponiendo, entonces
¿Qué pasó? Cuando ya llegamos, pues llegó el otro vendedor y pues ahí es donde el problema de no alinearse, en el sentido de que a último momento pues no me habían comunicado que el precio con el que había publicado el propietario pues era de meses atrás y él ya había hecho una nueva publicación y yo me había ido con la publicación de meses atrás y habían le había invertido un dinero a la lo que era la propiedad, por ejemplo, no tenía aire acondicionado, le invirtió un aire acondicionado, no tenía en unas zonas, no tenía Razor. Entonces, ese detalle nos llevó a una triste lección porque se nos vino abajo la venta por una cantidad de dinero, obviamente bastante fuerte. Pero, como les repito, eso es la parte en la que ventas y marketing, pues tenemos que alinearnos. Yo había aplicado la parte MQL, ya estábamos con SQL, y ahí se molestó porque lo tomó como, no sé, pues, o sea, yo quedé también en el medio, quien tenía más credibilidad en la amistad de la clienta era, pues, mi persona. Pero lastimosamente ahí, aunque no era, y en realidad era creíble porque tenía la factura, el dueño de la propiedad, y pues sí le había invertido en aire, en algunas habitaciones, Razor y algunas cositas ahí, ¿verdad? Entonces, pues se nos vino abajo, lastimosamente lo tomó como un aprovechamiento, porque no es lo mismo que hablemos de imagínense si alguien se molesta por $5. No me van a dejar mentir, no digamos que se va a molestar por $5,000, pues. Entonces, ahí fue el detalle, que pequeños, grandes detalles a veces sucede en la parte de marketing y venta, ¿ok? Entonces, como les repito, ustedes como son solos algunos, bueno, la mayoría, no van a tener quizás mucho ese problema, porque ustedes mismos pueden saber los márgenes que pueden jugar y que pueden negociar de acuerdo, pues, a lo que ustedes venden, pues. Entonces, se da ese caso. O puede ser que ustedes tengan marcas, creo que Evelyn está con el calzado y Wendy y Paula están con marcas de camisas. Puede ser que marketing, aunque ustedes no tengan equipo, pero puede ser que el marketing de esas marcas esté dando también algo otras precios o algo otra información que de repente nosotros no la manejamos y ahí es donde estamos desalineados y podemos perder. En esta parte de el MQL y SQL, esa oportunidad pues calificada y ahí perdemos ese cliente. No sé, algún comentario ahorita de lo que estamos mencionando, si ya lo manejaban así o qué nuevo hemos aprendido en esa línea. Cuéntenme, ¿cómo lo podemos adaptar a los negocios de ustedes, pequeño, mediano o grande? Bienvenida Liz, ya la había mencionado, no sé si estaba dentro cuando la mencioné. Liz Rivera. Hola, no, hace ratito entré. Ok, bienvenida, un gusto. ¿Alguien más que se me conectó? Bienvenida. ¿Alguien más? Ok. Yoli. Hola, Blanquita, con gusto le vamos a anotar la asistencia. Ajá, comentarios ahorita con lo que estamos viendo de esas letras un poco raras. Ajá. ¿Cómo aprendemos a calificar en MQL? Es decir, ¿cómo aceleramos el proceso de darle un buen feedback o más bien un nurturing a nuestros clientes para que ellos pasen rápido a hacer una venta calificada? Ojo que no hemos hecho cierre. Muchas veces en el sale o SQL también falta la parte de las objeciones. Si tiene el dinero, pero hay objeciones. Si quiere comprar, pero hay negociación. Por eso les digo, algo que me quisieran comentar, cómo les ayudamos para hacer ese proceso con, no solo con teoría o con técnica, sino que también en parte de administración, parte de ventas. ¿Cómo me preparo yo también para las objeciones? ¿Qué técnicas de negociación puedo aplicar? ¿Verdad? Comentarios para poderlo aplicar a alguna marca
de ustedes. ¿Ah? Pues está clarito, seguimos con el ANS. Ajá, comentarios. Hola, hola. Ok. Esta parte pues siempre va a ser el día a día, están nosotros los clientes nuevos, acuérdense que esto va a ser con los clientes nuevos, que siempre va a estar este proceso del embudo, y con los clientes existentes simplemente sabemos que de SQL, que es una venta calificada, una oportunidad calificada, vamos a estar ya bastante fácil, ¿verdad? Pero con los clientes nuevos siempre va a estar ese proceso de cómo nosotros tenemos palabras clave dentro de la interacción para poder validar a los clientes que están como cualificados por la parte del marketing. Entonces, les decía que, por ejemplo, en la institución, cuando estaba yo en el área de el equipo de ventas, nosotros hacíamos una organización. De hecho, hay unas llavecitas por acá donde dice, vamos a ver, donde dice quién le pertenece a quién. Es decir, en la parte de MQL, lead y prospecto, normalmente le pertenece cuando están divididos. Aquí está, mira, normalmente le pertenece a marketing. Pero ¿cómo podemos validarlo en empresas grandes? Prospecto, lead y MQL. Es decir, por ejemplo, la institución en la cual, pues, cuando yo hoy ahora estoy en un área totalmente diferente, no me meto en ventas, simplemente estoy en la parte docente, pero cuando estábamos en ventas, habían dos personas que estaban en puras redes sociales atrayendo prospectos, pero había un problema que solo nos dejaban casi prácticamente en lead muchas veces. El lead es el contacto, es decir, no habían como técnicas para filtrar y que pudiera ser un MQL, es decir, que estuviera como término medio para poder hacer la venta. ¿En qué consiste eso? Por ejemplo, quienes trabajan pues con community managers externos, si no le da los parámetros para poder precalificar a nivel de marketing, porque como ellos no tienen muchas veces la autorización, o no están en la parte de negociación, prácticamente están alimentando con contenido, están atendiendo dudas, preguntas, si manejan los datos, pero muchas veces se queda mucho lead y nos mandan mucho lead y nosotros tenemos que perder un poquito de tiempo en MQL. ¿Qué significa MQL? Estar filtrando, mire, de qué municipio es. Obviamente, si tengo un rango de municipios que no atendíamos en esa época o no se atiende porque siempre sigue el departamento. Pues obviamente ya estaba, se quedaba solo pues como un lead, un contacto, pero que no nos generaba valor a nosotros para hacer un MQL, es decir, que tenía los rasgos, el municipio, la edad para los cursos, si eran cursos que eran para cotizantes, obviamente pues tenía que ser de empresa cotizante. Entonces, si no se daban esos, ese feedback entre marketing, que era la parte de redes sociales, nos saturaba de más trabajo al área de ventas porque estaba llegando mucho personas o prospectos más que todo que no habían sido filtrados. Entonces, ¿ahí qué pasaba? Los dos estábamos gastando esfuerzo porque el área de redes sociales prácticamente estaba haciendo pura labor de decir información, pero que no la podían, no la filtraban. También pasaba con un área que era solo de llamadas telefónicas, que estaba aparte de nosotros. Nosotros teníamos dos personas fuera de en la misma institución, pero solo atendiendo redes sociales. Otras personas estaban que aprovechaban en atención al cliente, llamada, pero de igual manera no habían aprendido pues a filtrar porque no nos habíamos comunicado bien. Entonces, ¿qué pasaba? Estábamos sobrecargados
atendiendo los que me llegaban acá en el hombro de atención al cliente y de redes sociales, pero que solo eran contactos. Sí tenían interés, pero no se habían precalificado. Entonces, lo mismo sucede en el caso de nosotros cuando trabajamos con agencias externas o de repente en los equipos, usted le pone a alguien que le administre las redes sociales y no le enseña a cuáles serían los requisitos para poder calificar a esos clientes y que queden aparte, ¿verdad? Simplemente lead, pero que no van a ser calificados. Ahora, quienes son solitarios, ¿cómo usted va a filtrar esos clientes de acuerdo a las características que usted los puede considerar como una venta, pues, posible, ¿verdad? Más que todo cuando son personas que no nos conocen, tienen ciertas como cierta desconfianza, ciertas dudas, y es ahí donde se tiene que hacer esa parte de entre la llave de marketing a la llave de venta, se tiene que dar como los parámetros correctos para poder filtrar lo más rápido posible. ¿Qué requisitos se pedían? Si eran cursos de jóvenes, cuáles eran los requisitos que ellos tenían que decir, lo más práctico, los rangos de edad y para cada segmento de cursos. Se dieron los parámetros para que ya nos llegara a nosotros prácticamente solo de convencer muchas veces a los clientes porque no estaban autorizados las personas de redes sociales ni de atención al cliente a ofrecer la parte de los, o más bien la negociación. Sí podían decir los precios, pero no podían negociar si había algún acuerdo especial que las personas querían pues hacer en el caso de ya de la venta directa. ¿Okay? Pero para eso se tienen que compartir los objetivos, ¿verdad? Porque si nosotros no le dábamos los objetivos correctos a estas personas, los que estaban en redes sociales y los que estaban en la parte de llamadas telefónicas, resulta de que se recargaba en tiempo y en recursos, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos? Pues obviamente estar pues en una llamada y a veces se escuchaba cuando estaba sonando el teléfono. Y a veces perdíamos quizás llamadas de prospectos que pudieran ser en ese momento alguien que pudiera ser un lead calificado, ¿verdad? ¿Cómo nos alineamos en la parte de marketing con las ventas? Aquí aparece borrosito, pero se logra leer. No sé si me ayuda Blanca con la primera, con el primer texto, si puede. Usted me dice donde dice define previamente. Se logra leer ahí. Sí, define previamente sobre qué hace que un lead esté listo para la venta. Ok, excelente. Segundo. Define las etapas del ciclo de la vida de los contactos. Ok, ¿Digo? seguimos. Sí, claro. Implementa, perdón, implementa un acuerdo de nivel de servicio. Ok. Cuarto, establece un informe. Establece informes de ciclo de cierre. Y Okay. último, usa el mismo sistema de CRM. Okay, excelente, CRM. CRM, excelente. Bueno, lo explico en español. Como les decía, a veces nos mandaba, pues solo porque preguntaban en Messenger a las personas de redes sociales, a veces nos mandaban un WhatsApp, ellos, mira, fíjate que están preguntando aquí a esta persona y que quiere el curso tal, pero como no se había establecido cuál era el objetivo, ¿verdad? Para definir previamente, ¿verdad? ¿Cuál era el lead? ¿Cómo lo iban a prefiltrar? Entonces se cometía ese error. Entonces ese es el primer paso. ¿Qué hace que el lead esté listo para la venta? ¿Ok? Ahora, ¿cómo ustedes pueden definir que un lead está listo para la venta cuando les empiezan a preguntar? Cada quien sabe cómo ha logrado olfatear en la medida que está interactuando, prácticamente está pidiendo información. Y eso creo yo que es una de las cosas que desgastan a los emprendedores porque a veces, no sé si les ha pasado, pero usted puso aparte del post, ¿verdad? La información más necesaria y quizás en pequeñito algunos datos y la gente vuelve a preguntar cuánto cuesta. Y dónde están. Entonces, a veces, pues lastimosamente en la parte de emprendimiento, lo toca hacer ese como círculo vicioso, pero
como que establecer nosotros algo que nos diga previamente cómo esa persona está lista para el evento y que nosotros podamos amablemente no batear a la gente, pero por lo menos que le invitemos pues a que pueda conocer un poquito más la oferta, porque en ese momento no está listo directamente para lo que yo estoy promocionando. Entonces, me gustaría que alguien me diga cómo está haciendo ahorita esa parte. Por ejemplo, Joana, cuando preguntan sobre la blusa, cómo estamos calificando previamente, cómo alineamos el marketing y las ventas, para yo ir teniendo como, ay Dios mío, aquí ya tengo a este cliente, va a hacer preguntas, pero no lo siento que esté calificado. ¿Cómo están haciendo, en este caso, Joa, haciendo ese proceso de la precalificación? Y es que puede, voy a ver aquí en el chat quiénes me notificaron que no podía. Hola, Lick, sí, acá estoy. Cuénteme. Bueno, en este caso sería cómo decimos si un cliente está listo para hacer la compra. Ajá, cómo yo puedo tener como un esquema mental y también le voy a argumentar a la persona como para que yo pueda pasar ese proceso de filtro lo más rápido posible. Es decir, ah, ok, este cliente. Y claro, para yo tener la paciencia y estar enfocado en darle un poquito de retardo, porque sé que no me va a comprar y tal vez yo estoy en alguna actividad, por eso les digo, los emprendedores pasa mucho que están ocupados en algunas cuestiones, y cómo le puedo dar un tiempo mejor, porque es un lead, pero que no le siento qué técnicas estoy utilizando en el caso suyo, en el rubro, para poder filtrar en ese momento a los clientes, obviamente que desconoce su marca. Sí, correcto, sí, ya, así, sí, lo había entendido así. Fíjese, licenciado, que en mi caso tengo ya más o menos como la estructura de un mensaje a la cual le agregué lo que usted habíamos hablado anteriormente, que era algo que no lo había puesto y que me ha funcionado. Lo primero, la estructura del mensaje es como el saludo y dependiendo también qué prenda por cuál prenda me están preguntando, así va el precio, ¿verdad? Lo primero es el saludo, luego el precio, luego si es alguna prenda que es en diferentes colores, ya le digo que hay tallas y colores disponibles, también que tenemos puntos de entrega y ya le he agregado a ese mensaje como predeterminado, podríamos decirle, que desde dónde nos está escribiendo. Y pues, digamos que si el cliente ya me contesta ese mensaje, ¿verdad? O sea, me sigue contestando a ese mensaje, es que porque ya tiene interés, ¿verdad? Porque hay otros que solo lo dejan en visto. Okay. Pero si el cliente ya empieza a responderme ese mensaje, ah, fíjese que lo estoy escribiendo desde tal lugar. Entonces yo procedo ahora a decirle, ah, tenemos, a brindarles horarios y a dónde se le entrega el producto, ¿verdad? Si es punto de entrega. Y ya le brindo esa información y ya el cliente se ve como más interesado todavía. Y ya, ah, sí, perfecto, me parece este lugar o me parece este horario. Y ya así ya se va como en el procedimiento, ¿verdad? Que ya es, ya empezamos a tener ese como el lead nurturing, creo que algo lead así. Lead nurturing, lead nurturing. Sí, correcto. Okay, ajá, okay. Sí, correcto. Así vale. De esa manera, licenciado. Vale, entonces ahí viene ahora un punto que nos va a ayudar el ciclo de vida de los contactos. Si ustedes me preguntan, y todos conocemos el ciclo de vida del ser humano, pues nacer, crecer, en algunos casos, pues si Dios permite, ¿verdad? Quienes se puedan reproducir y pues morimos. Entonces, eso es bien importante. Ahora van a aprender algo, si ya lo conocían, qué bueno, el ciclo de vida de los contactos. Acuérdense de que por el tipo de negocio hay contactos que son como vitales, que depende del rubro que ustedes están, los pueden colocar así. Mire, cuando alguien dice el nacer, es decir, aquellos clientes, usted puede hacer una bitácora, este ya es otro. Aparte del CRM, usted puede tener ciclo de vida de los contactos, es decir, es un cliente que está bebé, puede ser que tenga 40 años, pero en mi
en mi CRM no existe. Entonces, el ciclo de vida de los contactos es cuando nosotros tenemos, así como el lanzamiento de los productos, va introducción, ¿verdad? Lanzamiento, crecimiento, madurez y declive. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos tener una forma de ver el ciclo de vida de mis contactos, porque hay contactos que de repente son, ¿qué? Ocasionales, pues, porque era para un evento en el año, imagínense una graduación. ¿Cuál es el ciclo de vida de los contactos para quienes están en el tema de por ejemplo, las bodas? Bodas hay una vez al año, pues, obviamente, y esa persona ya no se va a volver a casar. Entonces, esos contactos se puede decir de que tal vez pudiera tenerlos para alguna prima, alguna amiga que se va a casar, me pudiera servir, pero él ya prácticamente falleció como mi cliente, porque no se va a volver a casar esa persona. Si es persona de, dependiendo de los tipos de clientes que ustedes tengan, así también los pueden segmentar el ciclo de vida de los contactos. De hecho, ayer, como ayer anoche, no les conté que yo me fui un año en la pandemia. Yo estuve, les conté, en una alcaldía, y me llamó la atención de que yo dejé a alguien como de aquellas películas que le encomendaban el Santo Grial, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Indiana Jones? Que tanto lo cuidaban. Entonces yo le dije a alguien ahí, mira, aquí te dejo estas bitácoras, esta y esta, están coloreadas, y hasta le expliqué antes de retirarme, que fue como la persona que yo dejé a cargo ahí, o que iba a tomar el cargo, y le enseñé, pues, eso. Me llamó la atención que no los eliminaron. Cuando yo regresé, hicimos un feedback y empecé a ver el ciclo de vida, pues, de los contactos. De repente, me reactivé. Yo siempre tengo esa costumbre, como parte de CRM, que es el último que está acá, siempre darse como de baja y darse de alta. Yo por lo menos me di de baja con todas las empresas de certificación, con todas las empresas de cursos de inglés, con todos los clientes, padres de familia. Bueno, por cierto, lo compartí en grupo. Entonces nos dimos de baja. Yo me di de baja como contacto en ese momento, y después me di de alta con todas las estructuras, y ahí pude ver qué contactos estaban vivos. De hecho, me di cuenta, pues, de que algunos ya no estaban, etcétera. Empresas que ya no eran nuestros clientes por A o B motivo, etcétera. Entonces, también definir el ciclo de vida de los contactos, dependiendo del tipo de producto. Hay personas que ya no vuelven a repetir la compra, por más, porque son actividades que son una vez al año, o una vez en la vida, ¿ok? Etcétera. Entonces, así pueden ustedes clasificar el ciclo de vida de los contactos, y como usted lo decía, Ivana, vayan metiendo aquellos contactos que son como bebitos, o que recién están llegando ahí a ver, ¿verdad? Como empresa, clasificarlos el ciclo de vida de los contactos, aquellos que son clientes activos, vigentes, que ya les había dicho que en el CRM ya los ordena por otras categorías, pero el ciclo de vida va a ser así. Nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo tenemos desordenado? Y quizás, más que ver los informes de ciclo de cerrado, como yo les mencionaba, por ejemplo, hay negocios que no notifican, ¿verdad?, a la clientela. No sé si se han fijado, a veces usted escribe a páginas porque uno, por la urgencia, le recomiendan alguna fanpage, pero de repente cae en el 20 y uno dice, no me respondieron, que ya tenían un año de que no existen. ¿Ya? Entonces, es bien importante que usted notifique si va a estar. Ojo con eso, informes de ciclo cerrado son dos cosas. Uno, ya sea que la marca desaparece y pues deja a las clientes, lo más recomendable es que cierre la, le dé de baja la página. O cuando son ciclos en los cuales hay como ciertas actividades, temporadas de vacaciones, pues que va a estar cerrado, no va a estar atendiendo. Es bien importante tener esa parte contemplada. Y el CRM, cuando dice utilizar el mismo, es decir, que todos los equipos de venta manejen el mismo CRM. Hoy la ventaja que tenemos es que podemos utilizar herramientas gratuitas, por ejemplo, en OneDrive, nosotros podemos tener links de bases de datos compartidas con equipos, pueden ser dos compañeros, pero que ahí vemos este ciclo de vida de los contactos, y también los clientes, cómo los tenemos organizados a través de una bitácora.
Y si gustan, porque es un poco largo lo de la parte de acuerdo de nivel de servicio, se lo voy a explicar pues lo más sencillo. Es un nivel de servicio cuando tenemos equipos, consiste en esto, miren, cuáles son las metas que tienen marketing y venta para garantizar que la empresa tenga lo necesario para alcanzar su objetivo de ingreso. Y se lo voy a explicar para quienes han estado o han trabajado para alguna agencia bancaria, que son las más, en esa línea, son los más como ejemplos que podemos tomar de un acuerdo de nivel de servicio. Ellos hacen lo siguiente. Ellos tienen unas metas anuales, luego las distribuyen en metas mensuales. ¿Y cómo hacen eso? En base al portafolio, asignan, aquí hay un ejemplo un poquito, se lo voy a poner acá. Esta parte, usted lo va a jugar con su tipo de negocio. Dice en un mes cuánto es el promedio de ventas, la tasa promedio de conversión y la tasa promedio de oportunidades calificadas. Yo lo hago lo más sencillo, así, miren, aquí están los tres puntos. Por ejemplo, si son una meta, póngale que son 100 mil dólares, actualmente ellos distribuyen una parte en lo que son pues tarjetas de crédito, pólizas de seguro, créditos personales, créditos hipotecarios, toda la gama de productos. Ellos, cuando hablan de un acuerdo de nivel de servicio, es que para que todos estén sincronizados, se distribuye la meta entre, como les repito, entre esos prospectos. Si ustedes se fijan, todos los meses pues están ahí tratando de capturar clientes nuevos para tarjetas de crédito, para pólizas de seguro, pero para cada uno ya tiene una distribución de venta. Entonces, ¿cómo pueden ustedes los emprendedores cumplir sus metas financieras? Acuérdense que si ustedes, imagínense, en un momento dejaron un empleo por ser emprendedores, el acuerdo de nivel de servicio lo pueden hacer en cuanto a las gamas y líneas de productos que ustedes tienen. Asignar un promedio, ¿verdad?, de venta, que pues es hipotético, porque yo digo, pues mi venta son, ¿qué?, 5 mil dólares al mes, pero hay que ser realista. De los 5 mil, ¿cuánto me pueden aportar? Vaya, en el caso de quien tiene ropa, digamos, si tiene, yo ya me acuerdo un poquito de los productos que tiene Joana, ¿cuánto se van blusas o cuál es el que le requiere mayor ingreso? Y así se distribuye ese acuerdo de nivel de servicio, es decir, ¿cuántos tengo para poder atender al mes entre blusas, entre jeans, entre chaquetas, si tiene shorts, etcétera? Entonces, ¿cómo lo distribuye? Y cada uno de esos me va a ir dando tasa promedio de leads que se convierten en oportunidades calificadas. Como nosotros ya tenemos un CRM o por lo menos un reporte de ventas, podemos más o menos ir haciendo la tasa de nivel de servicio para cada segmento de producto, ¿ok? Como hacen los bancos, dicen, pues entre créditos personales y créditos hipotecarios, creería yo que ellos le van a asignar prácticamente quienes han sido ejecutivos van a saber que le van a dar prioridad a esos dos, porque sabemos que con un solo crédito hipotecario que nosotros coloquemos, en algunos casos, o se me va que el 40, 50% de la meta, o un poquito más, puede ser que con solo uno logre la venta, pero tengo que cumplir con las microventas. A eso se refiere, pues, la parte del nivel de servicio, un acuerdo de nivel de servicio, porque esa es la única forma de que ellos se mantienen los equipos más que motivados, presionados, ¿verdad? Y que tienen que lograr esos promedios, y ellos sí o sí o sí, ¿verdad? Es decir, hasta les ponen el rango mínimo que pueden tener de ventas para poder cumplir la parte financiera de lo que son las instituciones, los bancos. Entonces, si yo tampoco estoy haciendo un acuerdo de nivel de servicio, es decir, cuántos clientes voy a atender en este rubro, cada quien sabrá. Por ejemplo, Liz, ella sabe. De hecho, un poquito lo hablábamos en el curso pasado, con cuántos alisados, con cuántas uñas, con cuántas, o sea, van a haber algunos que van a ser como de rellenito, ¿verdad? Por ejemplo, un manicure, un pedicure va a ser un poco más,
más básico, pero ya lo más top serían tintes, unos arreglos mayores. Entonces, ¿cómo yo voy a establecer ese nivel de acuerdo? Obviamente, ¿ustedes con quién lo van a adquirir? Con ustedes mismas, con ustedes mismos porque son emprendedores. Y en ese caso, muchas veces nos falla esa parte de comprometernos en un cierto nivel de servicio. ¿Cuánto voy a atender de este rubro o de este servicio o de este producto? No sé si hay confusión en esa parte del ANS o algún comentario. Veo que me están escribiendo acá en el chat. Creo que Scarlett. Adelante, comentario. Ok, sí, quienes pues se van a retirar, les agradezco. Sí, ya son las 10. Yo porque ahora sí estaba 5 antes y sí, sé que algunos están bien saturados. Por eso había abusado de tomarme unos minutitos. Pero si gustan, pues le paramos y seguimos mañana. Bueno, gracias, Evelyn Janet. Ok, ¿algún comentario con esto del ANS? Tenemos ya tasas promedio que queremos convertir. ¿Cuántos tenemos que calificar y el valor promedio de venta? En los negocios, por ejemplo, comida le llaman el ticket promedio o el ticket recurrente. Adelante, con un comentario, pues nos vamos a descansar. Hola. Ok, bueno, algunos están ya retirando, las disculpas del caso de haber tomado unos minutitos. Scarlett, le vamos a tomar aquí la asistencia. Buenas noches, licenciado, gracias. Un gusto para servirle. Bueno, ¿algún comentario? Sí, adelante. Sí, en este caso, esto estaría casi como relacionado a lo que mirábamos en lo anterior. Viene siendo casi como el promedio de ventas, donde ubicamos el promedio de ventas, por ejemplo, con el producto estrella, con el que era vaca lechera. Es casi Exacto. similar, pero lo podemos, bueno, prácticamente podemos decir que lo podemos relacionar así. Sí, lo único que acá, como les decía, de que como aquí va más según el material, es decir, equipo de marketing con equipo de ventas, cómo se alinean, cómo llegan a ese nivel de servicio, cómo acuerdan el nivel de servicio, es decir, cuántos son los rankings, más que todo cuando son equipos separados. Ahora, si nosotros somos pues emprendedores, nosotros tenemos que poner un acuerdo, usted ya bien lo dijo, hay una meta, pero ¿hasta qué nivel yo puedo dar ese servicio? O sea, es decir, hay que ser realista. ¿Cuántos prospectos puedo convertir en clientes calificados? Y de esos, ¿cuántos puedo cerrar? Porque una cosa es proyectar las ventas numéricamente. Es decir, voy a vender, o este es mi promedio de ventas en base a resultados que ya tengo. Pero ya a nivel de proyecciones, haciendo uso de la ANS, que es el acuerdo de nivel de servicio, ¿cuántos puedo yo programar? ¿Cuántos leads puedo yo calificar? Es decir, aquí lo tengo un poco más claro, porque en el ejemplo que les ponía de los bancos, ¿a quiénes le apuestan más? A crédito hipotecario y a crédito personal. La meta, imagínense que alguien, yo he escuchado casos, bueno, de hecho, mi esposa trabajó en esa línea 15 años, y entonces, pues, sabemos de que hay unas metas bastante fuertes y cuál es el nivel de acuerdo de servicio, es decir, qué es lo que ellos sirven, crédito, y en el caso de ustedes, qué es lo que sirven, producto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo me comprometo cada mes? ¿Cuántos puedo prospectar de acuerdo al nivel de servicio? A eso quiero llegar, ¿cuánto yo puedo dar el ancho? Porque imagínense, Liz lo sabe mejor, que ella está en tema de uñas, está, imagínense que ella se le llena la sala y solo está ella, ¿cuánto diario puede atender? Ella más o menos nos explicaba la vez pasada, que imagínense que está en un tinte, prácticamente se va a echar una mañana, ¿verdad? Un par de horas en la mañana, un par de horas en la tarde, y eso sería como el acuerdo a nivel de servicio, cómo establecer
las metas en base a lo que yo ofrezco. Va a depender del tipo de negocio, cómo yo lo puedo establecer, porque tenemos un cierto nivel también de restricciones, el ancho que yo puedo dar. En el caso de Yanine, ¿cuál sería su acuerdo de nivel de servicio? Ella, por ejemplo, imagine que tiene 5 mesas, ya no puede atender más de 5 mesas, entonces no puede su equipo de ventas ofrecer más de lo que pueden ellos dar, o por ejemplo en pedidos, cuántos platos pueden mandar delivery, ese sería su acuerdo de nivel de servicio. Y para eso se tienen que comunicar para saber cuánto llevan, ¿verdad? Si en el caso de la venta diaria, si es comida a la vista, si ellos hacen 50, su nivel de servicio son 50 platillos, y si ya son que las 12:30, estar entre el equipo, hey, Juana, ¿cómo vamos? Fíjese que jefa, ya llevamos 35, son las 12:30, hey, ya nos quedan 15. De aquí antes de la 1, pues ya podemos nosotros, pues, colocarlo. Entonces, a eso va lo que es el acuerdo de nivel de servicio, dar un seguimiento de cuánto puedo dar, en cuánto tiempo, y de acuerdo a mi tipo de negocio. No sé si hay confusión en ese sentido, va a depender del tipo de rubro, cómo lo puedo establecer el acuerdo de nivel de servicio. Cuánto puedo dar, hasta cuánto puedo alcanzar. Eso sería el acuerdo de nivel de servicio. Joana, no sé si queda confuso. Si no, mañana le damos mente y cerramos por ahí. No, Nick, sí, ya queda más claro, sí. Ok, excelente. Entonces, descansen. Nos vemos el día de mañana y pues un gusto saludarles. Cuídense mucho. Feliz noche. Gracias, Nick. Gracias. Saludos. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche. Buenas noches, Nick. Un gusto, cuídense. Feliz noche.